Querida Belén, como ya te dije, siempre estuve obsesionado en saber cómo sería el futuro, desde muy pequeñito. Cuando tenía 10 años, mirando a la calle por la ventana, pensé, Marco, quédate con todo lo que estás viendo, con cada detalle de lo que tienes delante, los edificios, los coches que pasan, la ropa de la gente. Luego deja pasar 40, 50 años, ponte en el mismo lugar, cierra los ojos y vuelve a ese recuerdo. ¿Y sabes qué ocurrió? Que viajaste en el tiempo. Por un instante, unas milésimas de segundo, tuve la sensación de que viajaba al futuro. Estaba convencido de que todo iba a ser mejor, y en muchos aspectos fue así cuando abrí los ojos en 2021, pero no en todos. Escucha bien. Cuando llegues a la antigua casa de mis abuelos, busca la puerta tapada con los tablones, la que nunca dejaba abrir a nadie. ¿Recuerdas el secreto del que siempre te hablaba? El secreto de Fuerteventura. Era este. Cuando cruzas esa puerta, todo es diferente. Por eso nunca dejé que nadie la cruzara, como me había enseñado a mí. Y ahora quiero que tú lo sepas. Me habría gustado acompañarte, como hizo mi abuelo conmigo, pero no ha podido ser. Mira esas torretas y quédate bien con la posición de la más lejana, porque cuando cruces ya no estarán allí. Corre hasta donde está la última y no tengas miedo. Solo recuerda que cuando te llegue la hora, podrás legarle este secreto a una sola persona. Te quiere tu abuelo.